Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. En esta oportunidad te voy a hablar de TikTok, la red social que está en lo máximo en crecimiento y que está abarcando nuevas generaciones que al principio no lo contemplaba posible. En este capítulo te quiero enseñar cómo crear una cuenta en TikTok desde cero y, lo más importante, cómo hacer la cuenta empresarial. Lo primero que tienes que hacer es bajarte la aplicación de TikTok. Quiero que sepas que en TikTok tú puedes tener hasta 3 cuentas dentro de la misma aplicación, es decir, puedes manejar 3 cuentas. Vamos a ver cómo entras. Entras a la aplicación de TikTok, aquí, TikTok, entras a tu perfil y en la parte superior vas a encontrar 3 rayitas. En las 3 rayitas tú vas a dar clic a añadir cuenta. Tú vas a poder registrarte en TikTok desde Facebook, desde Google o desde Twitter o hasta con el Apple ID. Vamos a crear una nueva cuenta usando un número de teléfono o un correo electrónico. Crear. Me va a pedir que registre la fecha de nacimiento. Por si acaso, es muy importante que pongas fecha de nacimiento mayor de 18 años. Si tú pones menos de 18 años, el contenido que tú vas a poder ver estará limitado. Así que es súper importante que pongas fecha mayor de 18 años. En este caso voy a poner la misma mía de mi cumpleaños. Y siguiente. Le voy a pedir un número de teléfono o un correo electrónico. En este caso voy a hacerlo con mi cuenta de personal de Gmail. ¿Ok? Me va a pedir que verifique para que no sea un robot. ¿Listo? Y crearé una contraseña. Voy a crear un nombre de usuario. En este caso voy a crear una de Escuela VXpert, que no la tenía creada. Veo disponibilidad, está libre, Escuela VXpert. VXpert está lista, registrarse. Y ya tengo lista mi nueva cuenta. Si te das cuenta, ahora tengo en mi celular 2 cuentas, la de Ligia Liar y la de la Escuela VXpert. En la parte superior de arriba, aquí tendrás VXpert y Ligia Liar. Si quiero yo editar mi perfil, lo voy a poder hacer. Por ejemplo, el nombre, le voy a poner en lugar de Ligia Liar, le voy a poner Escuela VXpert. Y guardar. Puedo también cambiarle la foto de perfil o le puedo poner un video, como tú quieras. En este momento no le voy a hacer nada más. Lo que quiero enseñarte ahora es cómo cambiar esta cuenta personal a una cuenta de empresa. En la parte superior derecha vas a encontrar las 3 rayitas y vas a ir a administrar cuenta. Y en la parte inferior va a decir cambiar cuenta a pro. Voy a darle cuenta pro y enseguida te va a decir cuáles son los beneficios que tendrás cuando entres a cuenta pro. Primero, las analíticas, poder saber cuánto tiempo ven tus videos, cuánta gente, de dónde, es lo más importante. Vas a darle una categoría de cuál es la cuenta que tú vas a tener, en este caso Escuela VXpert es de educación, y le voy a poner si soy hombre o mujer, le voy a poner que soy mujer, siguiente, y me va a llegar un código de verificación a mi correo electrónico. Lo voy a revisar. TikTok, verifica tu dirección, verifica tu dirección. Y listo, ya tenemos una nueva cuenta en TikTok de formato empresarial. Luego lo vas a poder editar, le vas a poner un poquito más de tu perfil, quién eres, qué haces, y le irás poniendo tus contenidos. Pero lo más importante es que tengas una cuenta en formato empresarial, sobre todo si eres un negocio, un emprendimiento que desea subirse a la tendencia de TikTok.